dimecres celebrem el Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones. La data es va decretar per l'Organització de les Nacions Unides l'any 1999. La Generalitat Valenciana presenta el primer document sobre la proposta de finançament des de la nostra comunitat per a tota Espanya. Tunís, nou objectiu dels jihadistes. Almenys 12 membres de la Guàrdia Presidencial van morir i 16 van resultar ferits en un atemptat perpetrat en la capital. El ministre de l'Interior no vol veure's en la situació d'activar l'article 155 de la Constitució si continua endavant el pols sobiranista a Catalunya. Salutacions, senyores i senyors, molt bona vesprada, benvinguts a la primera edició del Notícies 12. Avui dimecres celebrem el Dia Internacional per la eliminació de la violència contra les dones. La data es va decretar per l'Organització de les Nacions Unides l'any 1999. El telèfon 112 des del principis d'any a la nostra comunitat ha atès un total de 1.114 emergències relacionades amb la violència de gènere. Sabem també que el 016 és el telèfon directe davant qualsevol situació d'esta classe, que és gratuït i que no deixa rastre en la factura telefònica. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad Valenciana ha atendido este año un total de 1.114 llamadas relacionadas con la violencia de género desde enero hasta septiembre. El mayor número de llamadas son de personas en situación de peligro y cuyo agresor dispone de una orden de alejamiento. La violencia machista provoca la anulación de la personalidad de las víctimas, que en muchas ocasiones no denuncian por miedo a represalias y durante la relación ni siquiera se plantean protestar por lo que les está pasando. Yo pensaba que sí, pero realmente no. Porque es una forma de querer a su forma, pero en realidad no es de verdad. Te engañas tú misma, pero te das cuenta con el tiempo que eso no tiene que ser amor, que si el amor es así, o sea, no. Los colectivos implicados en la lucha contra la violencia machista defienden que las instituciones públicas tienen la obligación de poner medios para erradicar esta forma de violencia y para proteger a las víctimas. Trabajar en pos de una sociedad más igualitaria y en contra de cualquier tipo de discriminación, especialmente en este caso y en un día como hoy, señalar evidentemente cualquier tipo de discriminación hacia las mujeres. Han començat a implementar polítiques públiques tant contra la violència de gènere com per a fomentar la igualtat, ajudes als municipis i tot això és molt necessari. Están fallando los mecanismos judiciales para poder proteger a las víctimas y repararlas. Está fallando la coeducación porque no se puede combatir la violencia machista en un estado donde es inexistente la prevención. Está fallando la ley de medidas integrales contra la violencia de género. No es que esté fallando, porque es una ley que está bastante bien. Lo que pasa que se ha dejado de lado, se ha quedado reducida en un papel. Las diputaciones de Castellón, Valencia y Alicante han impulsado las campañas que se ponen en marcha en los municipios de la comunidad para coordinar los medios necesarios que se aporten a la lucha contra la violencia machista. Els ajuntaments és el que està més a prop de la ciutadania, però si no tenen formació tampoc poden donar res. Llavors, aquesta campanya que crec que està ja encetada de formació de les persones, en la seva majoria dones, que van a tindre contacte amb les dones maltractades, sincerament és un acte molt positiu. Per nosaltres és important que els tècnics dels ajuntaments tinguin la formació per a poder tractar aquelles situacions en les que es troben i que ben bé igual no saben què fer. Entonces, jo crec que sí, és molt important, tant en tema de violència de gènere, temes de diversitat, diversitat LGTB. Para erradicar este tipo de violencia es necesario combatir en muchos frentes, principalmente en el personal y psicológico de las víctimas para que recuperen la autoestima que perdieron en manos de su maltratador. Pero yo creo que él sabía que yo era suya, él mandaba sobre mí y yo hacía lo que él decía, sin más. Él decía A y yo hacía A. Y si él decía que estaba bien, y si estaba mal, estaba mal, y yo no hacía nada más. Recuerden que conocer un caso de maltrato y no denunciarlo nos convierte en cómplices. Para hacerlo visible pueden llamar al 016, es un teléfono gratuito que no deja rastro en la factura telefónica.
Les diferents forces polítiques de la nostra comunitat s'uneixen en la lluita contra esta nafra social, aportant idees i proposant actuacions al respecte. És el cas, per exemple, del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, que proposa un pacte autonòmic contra la violència de gènere. Per la seva part, el Consell, el govern valencià, en la figura de la vicepresidenta Mònica Oltra, ha presentat les mesures a llarg termini contra esta classe de violència. El sector político de la Comunidad Valenciana también se ha sumado al Día Internacional contra la Violencia de Género. Así, desde el Consell, la Corporación Autonómica ha rechazado la violencia machista mediante un anuncio enfocado a las víctimas del maltrato. Les volem vives. La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha presentado las medidas a largo plazo de la Generalitat Valenciana contra la violencia de género en la actual legislatura, que incluyen mayor formación del funcionariado, docentes y abogados, que será obligatoria para los servicios de emergencias. Les accions que el govern valencià ha volgut posar en marxa, començant per... ¿Por qué educar para deconstruir las violencias masclistas? De eso es tracta. El por qué es este. Hem de educar para deconstruir las violencias masclistas. El Consejo ofrecerá más ayudas para las mujeres que sean o hayan sido víctimas en materia económica, de vivienda y de excesión de tasas universitarias, junto a un nuevo plan de actuación de las administraciones. Asimismo, la portavoz del Partido Popular en les Corts, Isabel Bonig, ha anunciado que pedirán al Consell que iguale la aportación del Gobierno en la lucha contra la violencia de género. Creemos que es fundamental, creemos que en este tema tiene que haber absoluto y total y absoluto consenso y, por lo tanto, vamos a presentar la propuesta que seguramente, estoy absolutamente convencida, contará con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, un pacto autonómico contra la violencia de género, así como una enmienda que iguale en los presupuestos del 2016, que seguro que hay dinero porque tampoco estamos pidiendo tanto, que iguale la aportación del Estado en materia de violencia de género, porque ahora la única línea nominativa con el único presupuesto es por parte del Estado. Los presidentes de las tres diputaciones también han reivindicado este día. El de Alicante, César Sánchez, ha hecho hincapié en que se debe seguir trabajando para concienciar a la sociedad y erradicar esta lacra. Tenemos un problema importante en el conjunto de España con la violencia de género. Son más de 45 ya las mujeres fallecidas en 2015, fruto de esta lacra social que existe. Y tenemos que seguir trabajando. Este es el 13º Congreso de Violencia contra la Mujer que se celebra en Alicante, que celebramos aquí en la Diputación, y desde luego tenemos que seguir trabajando. Recuerden que para denunciar pueden llamar al 016, que es un número gratuito que no deja rastro en las llamadas. O vaig a contar. O vaig a contar. 25 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia de Género. El ministre d'Assumptes Exteriors i candidat pel PP per la província d'Alacant al Congrés dels Diputats, José Manuel García Margallo, ha estat en Alacant i hem aprofitat la seva visita als nostres estudis per parlar de la seva visió de la província, ja que és el candidat per Alacant. García Margallo, entre d'altres assumptes, ha parlat sobre el treball dels empresaris alacantins i el seu caràcter emprenedor. El candidato del Partido Popular por Alicante al Congreso de los Diputados, el ministro José Manuel García Margallo, ha valorado el carácter emprendedor de los empresarios de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana ante el reto globalizador del comercio. Margallo asegura que esos son los valores que hay que transmitir de esta comunidad y ha resaltado que la provincia de Alicante arroja un saldo positivo comercial, es decir, que vende al exterior más de lo que compra y que el sector empresarial ha sabido diversificar la implantación industrial. Y entonces lo que tenemos que transmitir es la imagen de que Alicante es tradicional, porque lo es, gracias a Dios, y es a la vez extraordinariamente moderna. Porque si algo caracteriza, y ahora te hablo de la carácter valenciano en su totalidad, que es perfectamente aplicable a Alicante, es la capacidad de adaptación. Fíjate, cuando la seda se estropea, se pasa al cítrico, cuando se pasa al cítrico se pasa a una economía industrial, y tenemos empresas, pequeñas y medianas empresas, muy diversificadas y muy exportadoras. Es decir, Alicante es una de las pocas provincias
que tiene un saldo comercial positivo, es decir, que vende más que compra, lo cual quiere decir que sabe desenvolverse fuera, en un terreno hostil, en un terreno desconocido, muy a lo de Hernán Cortés, y eso hay que potenciarlo. El candidato de los populares alicantinos al Congreso de los Diputados estuvo ayer en el programa La Cuenta Atrás de 12TV, donde mantuvo una entrevista con el director del programa, José Belchi, a quien confesó que, en su opinión, hay mucho trabajo por hacer en el plano turístico de interior. Margallo valora el sector turístico de costa de la provincia de Alicante, pero afirma que hay un público potencial, como el asiático, que prioriza otros valores culturales, medioambientales y gastronómicos que podrían ofrecer los pueblos del interior de la provincia de Alicante. Hay que hacer un turismo interior que no estamos sabiendo hacer. Yo me ocupo de esto, de los visados, ¿no? Y en China no tenemos el porcentaje de visados que nos correspondería, porque los chinos no van buscando fundamentalmente sol y playa, van buscando otras cosas. Y eso sí se puede ofrecer, y eso es un turismo que no sería un turismo estacional, ni sería solo un turismo de costa. García Margallo ha asegurado en el programa La Cuenta Atrás de 12TV que espera recoger todas las inquietudes de los empresarios alicantinos para defenderlas en el Congreso de los Diputados y contribuir a que la provincia de Alicante encabece el desarrollo de la marca España, tanto en el territorio nacional como en la expansión internacional. La Generalitat presenta en la persona de Ximo Puig el primer document sobre la proposta de finançament des de la Comunitat Valenciana per a tota Espanya. El Consell Valencià planteja un model de finançament que garantisca l'equitat i major corresponsabilitat de les comunitats autònomes. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mantingut una reunió de treball amb el seu equip econòmic encapçalat pel conseller d'Hisenda, Vicent Soler, i amb la resta d'experts que han treballat en la proposta de finançament realitzada des de la comunitat per a tot el país. Un document que ha presentat el cap del Consell amb l'objectiu de complir amb les reivindicacions dels valencians per tal d'aconseguir un finançament més just. Ja no caben més parxes per al finançament autonòmic. S'ha acabat una política de parxets permanent que s'ha fet durant aquests darrers anys, molts d'anys, i que finalment ha contribuït a una situació que viu avui Espanya, i és que els ciutadans d'Espanya viuen profundes asimetries a l'hora de rebre els distints serveis públics. El nou model de finançament que representa aquesta proposta recull 12 principis dels quals destaquen l'autonomia d'ingressos i despeses, l'equitat a l'accés als serveis fonamentals per a tots els ciutadans de qualsevol territori i la solidaritat per tal de que els serveis siguin garantits sense tindre en compte el nivell de renda. Segona edició de l'anuari de l'Observatori de Marques Valencianes a l'exterior. El conseller d'Economia, Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació va assistir a la presentació de l'anuari. Rafa Climent, entre d'altres assumptes, va destacar que les dades de les exportacions confirmen l'aposta per les empreses de la nostra comunitat pels mercats exteriors. El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació, Rafael Climent, ha assistit a la presentació de la segona edició de l'anuari de l'Observatori de Marques Valencianes. Durant l'acte, Climent ha destacat la importància de la marca com a factor determinant per a reforçar la competitivitat de les nostres empreses. Per aquest motiu, l'IBASE ha posat en marxa un nou programa de mentoring que compta amb la creativitat i l'aprenentatge com a eix fonamental per desenvolupar un nou model productiu. La marca té cabuda en el nostre ventall de recursos. Marca com una veritable estratègia per al reforç de la competitivitat de les empreses. En 2016, i com a novetat, IBASE Internacional està ultimant un programa de formació en estratègies de posicionament de marca i comunicació. A més, el conseller ha destacat la gran importància de la internalització de les empreses valencianes. I és que no sols ha millorat el comportament de les exportacions, sinó que cada vegada són més les petites i mitjanes empreses les que aposten per a aquest model. La Policia Nacional ha incrementat durant les últimes setmanes els controls aleatoris a la ciutat de València, controls que formen part del Pla de Prevenció i Protecció Antiterrorista. La Unitat d'Intervenció Policial s'encarrega de dur a terme aquests controls en els que fins al moment no hi ha hagut cap detenció. Els controls són aleatoris i es realitzen en qualsevol punt de la ciutat.
Es tracta de transmetre seguretat als ciutadans i de fer més visible la presència policial als carrers. El nostre país es troba a hores d'ara al nivell 4 d'alerta antiterrorista des del passat mes de juny. Incendi a una casa particular a la localitat alacantina de Calp. De bon matí, els agents de la Guàrdia Civil reben l'avís que hi ha un immoble, un xalet, en flames al casc urbà de Calp. El frigorífic de la cuina estava en flames i a l'interior de la casa estava atrapat un ancià de més de 90 anys. Los agentes de la Guardia Civil y la policía local de Calp rescataron el pasado lunes a un anciano de más de 90 años que quedó atrapado en su vivienda tras iniciarse en un incendio. Los hechos se produjeron alrededor de las 7 de la mañana cuando se informó desde el 112 Servicio de Emergencias de la Generalitat Valenciana de un incendio en una vivienda situada en el casco urbano de Calp. La gran cantidad de humo hacía muy difícil el acceso a la casa, lo que no impidió que, ante la urgencia de la situación y hasta la llegada de los bomberos, varios guardias civiles y policías locales decidieran entrar para rescatar al anciano, al que localizaron en una de las habitaciones y que evacuaron en volandas. El hombre presentaba signos de asfixia y un estado de semi-inconsciencia. Una vez ya en el exterior, pudo ser atendido por los servicios sanitarios, los que lo trasladaron hasta el Hospital Marina Salud de Denia. En uns dies encetem el mes de desembre i tot i que durant tot l'any és ben comú consumir el dolç nadalenc per excel·lència, el torró, és ara amb les festes al girar el cantó quan la província d'Alacant i més encara la capital del torró, Xixona, quan reforça la producció d'este dolç i també de xocolata, amb quasi 20.000 tones de producte. Ya ha llegado el frío, se acerca la Navidad y seguro que todos están pensando en lo más característico de estas fechas, el turrón. Es el dulce navideño por excelencia que se fabrica principalmente en la provincia de Alicante y también en Valencia. Gijona es la denominación de origen más característica de este tradicional dulce navideño, conocido como el turrón blando. El turrón de Alicante es el turrón duro y el turrón de Casinos es blando con almendras o el típico pan de Casinos. Pero además hay de coco, de frutas, de chocolate, nata, yogur, crema tostada y otras muchas variedades. El de Gijona. No, me gusta el de yema y también el de almendra, todo. Me gusta el clásico duro de Alicante y el tierno de Gijona. Uy, el de Gijona. El turrón, a mí el de Gijona de toda la vida, del blandito o del duro. Las empresas turroneras de la Comunidad Valenciana están en plena producción y han incrementado sus plantillas en las últimas semanas para atender tanto al mercado nacional como al internacional, que es cada vez más importante en el sector. De hecho, los turistas aprecian el turrón como uno de los souvenirs preferidos para llevar de vuelta a casa. Ahora no, porque me voy a Gijona cuando es ahora la feria y compramos ahí. No, todavía no. Estoy esperando que se meta un poquito más la Navidad. Sí, he comprado y mi familia, como es de sangre española, sí, les encanta el turrón y todo eso. Las empresas de Gijón han incrementado la producción en un 10% con respecto al año pasado y auguran una buena campaña. Según los productores, por la gran calidad de la almendra de este año, se espera que la calidad de los turrones sea excelente y los precios muy similares a los del año pasado. El turronero gijonenco Andrés Espí insiste en la calidad de la materia prima como base de un gran producto. Bueno, pues este es un turrón que es un guirlache cristalino, ¿lo ves? Hay que lo vea el público, ¿no? Sí. Y es todo almendra barcona, 100%. Simplemente nada más ni nada menos que un poquito de miel caramelizada, simplemente. Un poco de glucosa, un poco de azúcar. 17% de miel y casi el 70%, como lo puedes ver, de almendra barcona, 100%. Entonces tú, cuando pruebes un cachito de turrón de este, compáralo, si tienes oportunidad, con otros. Verás cómo hay una diferencia muy grande cuando trabajas con almendra de aquí, del terreno de secano de Alicante, sí, o de la zona de Valencia, con el turrón que fabrican con otro tipo de almendra que no es esa. Una diferencia abismal. Almendras, miel y elaboración artesanal. Ese es el gran secreto de los turroneros de la Comunidad Valenciana, porque ya que uno se toma la licencia de permitirse un capricho, al menos que este cumpla con la excelencia que merece un dulce tradicional como el turrón. Amigues i amics, arriba el moment d'oferir-los en format breu altres notícies destacades de l'actualitat de les últimes hores a la nostra comunitat. Firma de conveni de col·laboració entre la Diputació de València i l'Associació de Viticultors i Productors de les Terres dels Alforins. En concret, han realitzat les conversacions la diputada de Turisme, Pilar Moncho, i el president d'esta associació, Pablo Calatayud.
El Patronat de Turisme València Terra i Mar patrocina d'esta manera la jornada Alforins a la Nau, que se celebrarà el pròxim mes de desembre i que anirà encaminada a donar a conèixer els vins i els productes gastronòmics de les terres dels Alforins mitjançant el turisme popularment conegut com enoturisme. El president de l'Associació de Viticultors i Productors ha destacat que d'esta manera i gràcies a la Diputació es podran promocionar els vins dels 12 cellers dels 3 municipis del territori, Moixent, la Font de la Figuera i Fontanar dels Alforins. Tots tingueu les mateixes oportunitats, que no siga una despesa aleatòria i de la que convinga, sinó que tots entreu en les mateixes bases i pugueu optar a la subvenció que se permeta, en criteris objectius i no subjectius. Renovar un poc ese compromís que tinguem les bodegues del territori. Estem parlant d'un territori que són 3 municipis, Moixent, la Font de la Figuera i Fontanar dels Alforins, i en aquest moment hi ha una dotzena de cellers productors de vi, en un compromís clar en el territori, perquè tots cultivem i apadrinem, anem a dir, una sèrie d'hectàrees de vinya que en total sumen 4.000 hectàrees de vinya, són les que se cultiven actualment en aquests 3 municipis, i nosaltres hem demanat i seguim demanant ajuda tant als nostres 3 ajuntaments, que sempre han col·laborat, com també a la Diputació, per a poder seguir endavant trobar-li cada volta més sentit i millor futur al cultiu d'aquestes vinyes. Arriba el moment de conèixer les notícies esportives de la nostra comunitat de la mà i la veu d'Isabel Montaño, la nostra redactora d'esports. Avui toca parlar de pilota valenciana. Les Corts Valencianes i la Federació de Pilota Valenciana firmen un conveni que sorgís amb l'aprovació de totes les ideologies amb representació en la cambra. L'acord implicarà la creació del trofeu Corts Valencianes, que en realitat seran 2, ja que es jugarà a escala i corda i a raspall en dates i trinquets distints. A finals dels anys 90 va haver un altre torneig amb el nom de cambra, encara que l'actual és una novetat més que una continuació per la seva distinta naturalesa. El primer a arribar serà el trofeu Corts Valencianes d'escala i corda, que, com el de raspall, constarà de 2 semifinals i la final. La primera eliminatòria es jugarà el dissabte en el Trinquet de Pedreguer, on Miguel, Javi i Héctor II s'enfrontaran a Pere, Roc II, Fèlix i Tomàs II. Xeraco i Bicorp no faltaran a la cita, que s'enfronta des de fa 3 anys de manera consecutiva la final del Campionat Autonòmic de Raspall Parelles, Trofeu Diputació de València. En el cas de la primera semifinal, entre Xeraco i Rafael Buñol, els jugadors del club de la Safor, Antonio i Juan, van certificar el passe a la gran final de la màxima categoria del torneig després de vèncer els seus rivals per un contundent marcador final de 25-0. Els seus contrincants Bicorp van aconseguir també vèncer en les 2 partides de la seva eliminatòria enfront del Fenollet. Armando i Borja, després d'aconseguir remuntar en la primera partida, esta setmana van a saltar el trinquet del lloc nou de Fenollet per aconseguir guanyar per 25-15 en la parella local formada per Kiko i Perales. Esta serà la quarta final seguida de la primera del club de Bicorp, que intentarà rescabalar-se de la derrota de la passada temporada patida a les mans dels de Xeraco. Amb la disputa este cap de setmana passat de les partides d'anada de les semifinals femenines en el Campionat Autonòmic de Raspall Parelles, Trofeu Diputació de València, Borbotó i Beniparrell, que van jugar la final de 2014, prenen avantatge per a reeditar-la. Marc i Pepe d'una banda i Francesc Sala i Manel per l'altra s'enfrontaran diumenge que ve en la final del Trofeu Jove Sema en el trinquet del Nel de Murla a les 11:30. La final es presenta com un atractiu dolc entre el campió individual sub-23, Marc, i Francesc. Els dos estan a un pas dels grans. Al torneig li queden 2 jornades, ja que a la partida que decideix el títol el diumenge a Murla se suma la lluita pel tercer i quart lloc programada per al mateix dia, encara que ondara a les 3:30.
Pues en pàgina ens centrem en notícies d'àmbit nacional i internacional, obrint camí parlant de Tunís, nou objectiu dels jihadistes. Almenys 12 membres de la Guàrdia Presidencial van morir i 16 van resultar ferits en un atemptat perpetrat en la capital. Les autoritats han atribuït esta nova acció violenta als jihadistes. És el tercer atac que pateix el país en 2015. El atentado terrorista que dejó en Túnez al menos 12 muertos y 16 heridos entre los miembros de la Guardia Presidencial supone un cambio en la estrategia de los yihadistas. En esta ocasión, los terroristas apuntaron por primera vez contra las fuerzas de seguridad después de haber conseguido hundir la industria del turismo tunecina. El ataque tuvo lugar en la céntrica avenida Mohamed V de la capital tunecina cuando una bomba, probablemente accionada por control remoto, estalló provocando la masacre en un autobús de miembros de la Guardia Presidencial. La zona del ataque es altamente simbólica ya que el vehículo estalló frente a la sede del antiguo partido del dictador derrocado Zinedine El Abedin Ben Ali. Poco después de producirse el atentado, decenas de personas se reunieron en la plaza del 14 de enero para mostrar su repulsa y pedir unidad frente al terrorismo. Pienso que es lamentable, sobrecogedor. Estamos experimentando en Túnez lo mismo que ocurrió en París. Lo que está sucediendo en todos los países es más que penoso o desolador. Debemos mantenernos unidos y ayudarnos unos a otros. Todos los países deben ahora estar verdaderamente unidos para combatir el terrorismo. Este ataque se produce después del que tuvo como objetivo el Museo del Bardo, donde murieron 22 turistas extranjeros, y el atentado de Susa, donde también fallecieron 38 personas que se encontraban de vacaciones en Túnez. Crítiques des del Partit Popular en la figura del vicesecretari de comunicació del PP cap a la formació Ciutadans i el seu líder. Pablo Casado, del PP, ha intervingut en el fòrum Jóvenes con Talento, on s'ha manifestat molest per les declaracions d'Albert Rivera, el qual va anunciar que no recolzarà a Mariano Rajoy en la investidura. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha intervenido este martes en el foro Jóvenes con Talento, donde ha criticado las declaraciones del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien anunció que no apoyará a Rajoy en la investidura. Estamos viendo cómo dice, primero, que quiere pactar con el Partido Socialista, y segundo, que aceptaría por primera vez en la historia de España que un gobierno de perdedores gobernara esta gran nación. Y eso es poco regenerador. Asimismo, el vicesecretario de Comunicación de los Populares ha confirmado que sin duda se podrá ver a Mariano Rajoy en un debate electoral durante la campaña para los comicios del 20 de diciembre, si bien no ha dado más datos. Durante su intervención, Casado ha defendido la actitud que está manteniendo Rajoy desde que se produjeran los atentados de París, manteniendo informadas a todas las fuerzas políticas, y ha criticado que en algunos dirigentes de la oposición se empiece a vislumbrar cierto partidismo. Casado se ha referido al manifiesto No en nuestro nombre que han suscrito activistas, personas del mundo de la cultura y alcaldes del cambio contra los bombardeos en Siria, calificándolo de irresponsable. Yo antes me refería a ese buenismo retrógrado de la izquierda que no acaba de enterarse de que aquí hay buenos y malos, aquí hay enemigos y aliados y aquí hay asesinos y víctimas. Yo creo que ese complejo, sobre todo de la izquierda europea, de intentar buscar causalidad al terrorismo es algo que se tienen que hacer mirar. Por último, el dirigente del PP se ha referido a la situación en Cataluña, criticando que Artur Mas esté dispuesto a pactar con un partido como la CUP, que lo que plantea es salir del euro y de la Unión Europea. Porque están a punto de pactar con un partido que rechaza el euro y que rechaza la Unión Europea, como Jean-Marie Le Pen, por ejemplo, o como los del UKIP, o como los de Amanecer Dorado. Bueno, pues eso es lo que tenemos ahora mismo en el futuro acuerdo con Cataluña. Casado ha afirmado que Artur Mas se ha cargado su partido y ahora se avergüenza de las siglas que antes se han avergonzado de él, porque, según ha añadido, ha sido parte imprescindible en la disolución de un nacionalismo moderado en Cataluña. Amigues i amics, acabem ja. Fins la pròxima cita al Notícies 12 de la nit. Recorden que després del de la nit els oferim el programa d'actualitat Petit Comitè, dirigit i presentat per Elsa Martínez. Ara nosaltres els deixem amb les imatges i el so de l'espectacle Las Minas Puro Flamenco, que arriba dissabte a l'Auditori Joaquín Rodrigo de Sagunt. Es tracta de l'actuació dels guanyadors del Festival del Cante de les Minas. Ens tornem a veure a les 8:30 de la nit. Passen vostès molt bona vesprada.